Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path. Bienvenidos amigos para el canal. Hoy os traigo un pedazo de vídeo de este jueguito que no he estado trayendo los últimos días porque he estado bastante ocupado. De hecho, he perdido lo que sería bastante estamina porque he estado capeando durante una barbaridad de tiempo. ¿Me arrepiento? Sí, pero no he tenido tiempo, es lo que hay. Sin embargo, retomamos los vídeos de este jueguito, gente. Ya sabéis que estoy muy pero que muy ilusionado y espero que la versión global llegue lo antes posible. Recordad también que mañana a priori saldrá ese nuevo juego de My Hero Academia de Strongest Hero, que es exactamente el mismo juego que este, pero con una skin de My Hero Academia. Un juego que sí estará en versión global y que la verdad es que tengo muchísimas ganas de testear. Estaremos haciendo una gran maratón en Twitch. E imaginamos que saldrá mañana a las 12 del mediodía, así que le daremos muchísima caña. No te lo pierdas, enlace en la descripción, twitch.tv/cacesinyt. Como siempre, en los directos estaremos jugando a los jueguitos de siempre, Genshin Impact, Grand Cross, One Piece. Y obviamente mañana tendremos esa pequeña sorpresa con My Hero Academia de Strongest Hero. Hoy os vengo a hablar de este jueguito, del PvP, de este modo de juego mejor dicho, el cual para mí es mi modo de juego favorito de este juego. Y al mismo tiempo, el que menos puedo disfrutar por culpa de la versión en la que lo estamos jugando. Obviamente, estamos jugando una versión china a la que a priori no deberíamos tener acceso. Y obviamente, pues eso conlleva algunas desventajas respecto al resto de jugadores. Pero después de haber jugado un montón de PvPs en todos los juegos gacha que he testeado, he de decir que este es con diferencia, y espero que el de My Hero Academia sea exactamente igual, este es con diferencia el mejor modo de juego PvP que he probado. Siempre he defendido que en un modo de juego PvP no debe influir el dinero que hayas invertido. Y en este caso a los desarrolladores de este juego no les ha dado ningún tipo de miedo decirle a la gente que se ha gastado un montón de pasta: oye tú, en el PvP vas a estar en igualdad de condiciones contra tu rival. Y si quieres ganar vas a tener que ser mejor que él. Y ya os digo que estoy enamorado de esa filosofía, encantadísimo con esto, pero por desgracia estamos jugando una versión china y jugamos a 300, 400 de ping. Es totalmente injugable, entrar en los tops es totalmente impensable y sinceramente es algo que bueno, ya cuando llegue la versión global lo testearemos. Pero como os había mencionado, en este PvP lo único que influye es la habilidad. Y me diréis, oye, ¿qué hace? Entonces, ¿de qué sirve meter dinero en este juego si no es para ganar en el PvP? Pues bueno, como en muchísimos otros juegos, hay otros modos de juego en los cuales hay rankings. Y ahí sí, dependiendo de si tú y tus personajes, obviamente, están mucho más currados, si tienes más estrellas, de si tienes mejores cartas, de si tus cartas están al tope, si tienen todos los dupes, etc., pues obviamente vas a pegar más que los rivales y vas a escalar muchísimo más en los rankings. Estos modos de juego serían tanto los bosses como los bosses de mundo y también las guild wars, modos de juego en los cuales, pues obviamente, invertir dinero en el juego sí que se va a notar. Pero como os había mencionado, en el PvP esto no influye para nada, todo el dinero que hayas metido no sirve para nada y estás tú contra mí, uno para uno, sin camisa, tres para tres, sin camisa. Y ya os digo yo que es algo que valoro muchísimo de esta desarrolladora que haya podido implementar en este juego. Así que hoy vamos a hablar del PvP, vamos a hablar de todo lo que debemos hacer semanalmente para poder conseguir todas sus recompensas. Y del tema rankings y demás no voy a entrar porque, como os había mencionado, estamos en un servidor chino y yo, por lo menos, yo no sé vosotros, yo no voy a intentar entrar en los rankings. Porque obviamente juego con un tiempo de respuesta de 3 segundos. Yo le doy una habilidad y 3 segundos después se tira. No me apetece. Con lo cual, pues bueno, con toda la calma del mundo, cuando llegue la versión global, ya seré top 1 del mundo. Pero top 1, ¿eh? Porque este modo de juego me flipa. Así que sin más, lo primero, nada más entrar al PvP, veremos este modo de aquí, donde tenemos un pequeño tutorial, que simplemente por completarlo conseguiremos unas cuantas Rainbow Gems. En este caso no sé cómo se llaman, no sé, Rainbow Fruits, no lo sé, Gomus-gomus-nos doraditas que nos sirven para sumonear. Pues obviamente algo que nos viene muy pero que muy bien y que te explican los sistemas de combate y todo lo que debes tener en cuenta en el PvP. Ya lo dije en su momento, hubiese agradecido que este tutorial hubiese estado nada más entrar al juego, pero te lo explican una vez entras en el PvP. No está tan mal, me parece bien, es lo que hay. También por aquí podríamos invitar a nuestros amigos a jugar. Podemos pelearnos contra el que buenamente queramos. En este caso yo tengo 32 amigos, pero solo 2 de ellos están conectados. Gente, ponedse a jugar, que este juego es una completa maravilla, de verdad, os lo prometo. Y aparte también tendríamos el modo combate, que es básicamente también lo mismo que ponerte a buscar. Aunque no sé en cuánto está la diferencia, sinceramente. No sé si es como si esto fuese un partido amistoso y esto es como si fuese rankear. No lo tengo del todo claro, porque igualmente si le das a un botón o a otro, buscas una partida y te pechas contra otro rival. No tiene muchísima diferencia. Pero bueno,
PvP, modo juego muy importante en el que debes conseguir recompensas semanales independientemente de si quieres rankear o no, que yo en mi caso pues no os lo recomiendo, porque como os había mencionado pues es bastante complicado jugar con tantísimo ping. Vamos a hablar primero de la parte de la interfaz de la derecha, donde tenemos bastantes cositas bastante interesantes. Primero la tienda, en la cual con las monedas del PvP vamos a poder conseguir cosas bastante interesantes que se van reseteando semana a semana, y también alquilar personajes durante 3 días. Imaginaos que, bueno, vosotros habéis probado a Ace y decís, oye, es que se me da muy bien Ace y es que literalmente puedo partir de la cara a cualquier rival utilizando a ese personaje. Pues, ¿qué tenéis que hacer? Pues, bueno, os gastáis vuestras 500 moneditas y alquiláis a Ace para utilizarlo durante 3 días en el PvP sin ningún tipo de problema. Y como os había mencionado, como estamos en igualdad de condiciones, no tienes que equipar de nada, no tienes que ponerle nada, simplemente utilizarlo y partirle la cara a tus rivales. Esto podéis hacerlo con prácticamente todos los personajes y aparte, que esto es algo que me ha gustado muchísimo, aparte hay algunos personajes que de por sí van a estar gratis semana tras semana. En este caso estos personajes los podemos ver aquí y esta semana serían tanto Arlong como Bellamy, yo en este caso no tengo a Bellamy, con lo cual podría testearlo, y la semana que viene tendríamos a Chopper y al Sanji SS. Dos personajes que, bueno, Chopper se tiene que comprar, porque ya sabéis que Chopper te lo regalan metiéndole dinero al juego. Te lo regalan, bueno, te lo ponen como regalito extra en el caso de que le metas dinero al juego. Y Sanji es un personaje que podéis farmear y que tenéis las misiones para farmearlo en el canal. Pero de igual manera, una semana tendremos unos personajes que probar y otra semana tendremos otros personajes que probar. Así que, pues bueno, tenemos la opción de testearlos todos, incluso si no nos salen. Aparte, por aquí tendríamos el megáfono, donde podemos ver todo nuestro historial de combates, donde podemos ver si a lo mejor estamos teniendo problemas contra un enemigo en particular o contra un, básicamente, un personaje enemigo en particular. Pues imaginaos que yo, del 80% de las partidas que pierdo, en todas hay un Luffy, o en todas hay un Mihawk. Pues oye, igual me rentaría practicar contra Mihawk. Puedo buscar a un colega que tenga Mihawk y decirle, oye, nos echamos unas cuantas partidas que necesito practicar. Y así, practicar el matcha contra ese personaje que a lo mejor me está costando un poquito más. Aquí son estadísticas que nos pueden venir muy pero que muy bien. Y también podemos ver qué es lo que llevábamos tanto nosotros como lo que llevaban nuestros rivales. Darnos cuentas de combinaciones que a lo mejor no estábamos tan al día de que pudiesen ser bastante interesantes y testearlas nosotros mismos. Este tipo de modos o este tipo de ¿cómo se dice? De resúmenes, este tipo de registros que quedan de nuestros combates, yo creo que estaría bien tenerlos en prácticamente todos los juegos para ver, bueno, para analizar tus partidas después de las mismas, que me parece muy interesante. Agradecería muchísimo que hubiese un sistema de, ¿cómo decirlo? Que te dijesen cuánto daño ha hecho cada personaje, que qué personaje ha matado a qué otro, me parecería muy interesante. Por desgracia no es así, o por lo menos yo no lo encuentro en esta interfaz, sin embargo estaría bastante, bastante bien. Por aquí tendríamos los rankings, tanto del servidor como tal, o del juego como tal, como de tu propio servidor, por lo que tengo entendido. Pero ya os digo que como esto es un juego que estamos jugando en la versión china, no es algo que me preocupe, no es algo a lo que le vaya a dar muchísima importancia, porque entrar en los rankings es algo que veo totalmente imposible, dadas las circunstancias de jugar con tantísimo ping. Sin embargo, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta, y es algo que deberíamos tener visible como algo a lo que jugar a largo plazo, ¿no? Intentar entrar a los rankings cuando este juego llegue a la versión global. Y por último nos vamos a la parte de la izquierda. Como estáis viendo por aquí, estoy en la liga de bronce, liga la cual me va a proporcionar unas recompensas X, y si estuviese en una liga superior conseguiríamos unas recompensas distintas y obviamente mejores. Como estáis viendo por aquí, abajo a la izquierda son puntos de sangre, tal y como se traducen, e independientemente de si ganas o si pierdes un combate, dependiendo de tus acciones, vas a conseguir X puntos de sangre. Estos puntos de sangre te van a conseguir a conseguir estrellas, que son las que te ayudan a escalar de rango. Como os había mencionado, independientemente si pierdes o si ganas, vas a ir consiguiendo estos recursos, y cada vez que llegues a cierta cantidad de puntos de sangre vas a conseguir una estrella, la cual te puede hacer subir de división incluso si pierdes el combate. Como estaréis viendo por aquí, tenemos todas las recompensas diarias y semanales que podemos adquirir. Estas serían las recompensas diarias, las cuales se basan en ganar un combate, en derrotar a dos enemigos y derrotar a cuatro enemigos. Obviamente, misiones diarias que deberíamos intentar completar para conseguir todas estas recompensas. Y aparte, en la barra de abajo, tendríamos la barra de progreso semanal, con la cual, ganando o consiguiendo esas, esas submisiones, por así decir, pues básicamente podremos conseguir recompensas bastante interesantes. Entre ellas, ganar dos partidas nos daría medio single, que está bastante bien, y 200 monedas. Ganar 5 partidas nos daría medio single y 200 monedas.
ganar 10 partidas medio single y 300 monedas. Y por último, ganar 15 partidas nos daría directamente un single y 300 monedas. Algo que nos puede venir muy pero que muy bien para poder progresar y seguir stackeando nuestras gemitas para seguir sumoneando, que obviamente es lo que principalmente vamos a buscar en estos jueguitos. Aparte, también tendríamos lo que sería el rango, lo que os había mencionado. Tenemos recompensas por llegar como tal a X rango, en este caso el rango más alto sería este, y por llegar simplemente conseguiríamos dos singles y también bastantes moneditas, y también en los rangos anteriores. Pero como estaréis viendo por aquí, también semanalmente vamos a poder conseguir estas recompensas dependiendo del rango en el cual nos estemos quedando. Con lo cual, pues como os había mencionado, intentar escalar lo más alto posible sería interesante para así poder conseguir bastantes recompensas semanalmente dependiendo de nuestro rango. Para mí es algo totalmente impensable, pero sí que es cierto que deberíais intentar esforzaros en jugar al menos las 15 partidas o ganar las 15 partidas semanales para así poder conseguir todas las recompensas. Y oye, se va subiendo poquito a poco, pero se va subiendo. Con lo cual, mi recomendación sería que os esforzaseis mínimamente. Yo, como estáis viendo, no lo estoy haciendo, pero es algo que debería hacer y que debería ir intentando. También para que, bueno, el juego, para que no te estanques y para ayudarte un poquito, el juego, cada vez que pierdas dos partidas, te va a juntar, te va a emparejar directamente contra un bot, cosa que os viene muy pero que muy bien. Y como estaréis viendo por aquí, pues bueno, si yo quiero utilizar cualquier personaje, en este caso Bellamy lo debería tener totalmente desbloqueado. Oye, no me sale, ¿por qué no me sale? ¿Lo tendré que alquilar? ¿O serán los personajes que yo pueda comprar? Es que no lo tengo del todo claro. Es que como os había mencionado anteriormente, Bellamy lo debería tener desbloqueado, pero a lo mejor Bellamy es el personaje que me permiten como tal alquilar. Con lo cual, pues bueno, tampoco le voy a dar tantísimas vueltas. Voy a jugar con mi setup de siempre. En este caso vamos a poner personajes que rompan combos en lo que serían las ayudas. Algo bastante interesante, aunque no sé qué poner, no sé qué llevaba, No sé qué llevaba. Vamos a ponernos esto, supongo. Aquí mi colega está nervioso, me está diciendo, oye, que ya estoy, yo ya estoy, ¿no? Y lo que vamos a llevar va a ser esto de aquí, que creo que es algo bastante interesante. No. Esto es lo que yo quiero, correcto. Smoker, que es para mí mi personaje más chulo del juego, o sea, el personaje que más estoy disfrutando. Y ya veis que, bueno, que está un poco nervioso, así que vamos para allá. Pero bueno, insisto, aunque sea un poco frustrante el enfrentarte a los enemigos en PvP con tantísimo ping, como vais a ver ahora mismo, es algo que recomiendo y es algo que merece la pena, aunque sea para completar las diarias y también para intentar escalar esos rangos lo máximo posible. Así que vamos para allá. Como estaréis viendo, pues bueno, el enemigo va sin ping y yo tengo, ¿cuánto? 300 y pico. Es algo totalmente inevitable, es lo que hay, gente. Hay mucha gente que ha dicho que con alguna VPN puedes tener soluciones o puedes tener formas de... Uy, me he equivocado, habilidad, he cambiado. Vaya. Obviamente, pues bueno. Buah, qué troleada. Me he equivocado de habilidad. Cambiando personaje, que por cierto es otro de los puntos positivos que tiene este modo de juego, es que tú, independientemente si tienes las habilidades o no, por ello, si ya os digo que es full free to play friendly y depende únicamente de tu habilidad, que es algo que sinceramente me encanta, pues básicamente tú puedes ponerte incluso las habilidades que no tengas. Y esto es realmente increíble, porque básicamente no tienes por qué condicionar tu estilo de combate a los recursos que tengas dentro de tu cuenta, que es algo que realmente ya os mencionaba que me encanta. Parece ser que el rival no es que sea muy inteligente. Obviamente se pueden ganar partidas incluso si tienes más ping que el rival, porque ya veis que hay gente que no se le da muy bien el jueguito. Ha tirado una habilidad que no se debe tirar, que sería la... Vamos a pegar por aquí. No me hagas eso. Antes digo que el rival está jugando mal y antes me parte la cara, me tira la ulti y ya está. Obviamente Mihawk es uno de los personajes más potentes, o por lo menos es la sensación que me da. Y me arrepiento en cierto modo de no haberle tirado, Me arrepiento en cierto modo de no haberle tirado. Le voy a poder matar, así que maravilloso. Pero estaba a punto de perder la partida yo solo, Estaba a punto de perder la partida yo solo. Obviamente, condicionado por el lag, insisto, es prácticamente imposible jugar en estas condiciones, porque básicamente, pues bueno, no puedes competir contra una persona que está jugando como tiene que jugar, mientras que tú, pues bueno, tienes bastante, bastante ping. Esto habría que salirse lo más rápido posible, a ver si él se... No, parece ser que no. Es que esta habilidad ni siquiera sé qué es lo que hace, parece ser como un pequeño dash. Vamos a tirar esto por aquí. Vale, pues lo hemos tirado bastante mal.
Y vamos a esperar a que se recuperen nuestras habilidades, porque el objetivo ahora, en nuestro caso, sería intentar acabar con... Bueno, acabar, bajarle la máxima vida posible a este Smoker, sin perder a nuestro Smoker, que ya os digo yo que es imposible. Esa es la habilidad que a mí me gusta llevar, que como habréis visto, pues bueno, no he podido llevar porque soy literalmente subnormal. Ahí, pues bueno, yo creo que tenía al enemigo puesto delante. Parece ser que voy a poder quitarle un poquito de vida antes de que me derribe finalmente, cosa que agradezco bastante. Vamos por aquí un poquito y me tira la habilidad de support y me mata. Le hemos quitado un poquito de vida. El PvP se basa en lo que estáis viendo, combates de 3 contra 3. Aunque realmente... ¿Más en serio? No le he parado el combo, maravilloso. Aunque lo que estaba diciendo por aquí es que... Cuidado. Estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy pero que muy mal. También obviamente lo que os estaba mencionando, el ping no ayuda, gente. Ahora no voy a poder tirar habilidades, con lo cual me voy a bloquear aquí en el combo. También otra cosa importante que no os había mencionado es que en este modo de juego existe una mecánica que es básicamente la mecánica en la que tú no puedes stunlockear a un rival. Básicamente porque si no, pues bueno, con según qué personajes sería relativamente sencillo no dejar que el rival tocase el suelo. Y obviamente, pues bueno, eso sería bastante nocivo, sería bastante tóxico para lo que sería un modo de juego que a priori debería ser divertido, ¿no? Y voy a comer pito porque es que es inviable, gente. Es imposible jugar con esta cantidad de ping. Pero bueno, vamos a tirar la ulti. A ver si le quitamos bastante vida. No sé si ganaré, la verdad. Porque a pesar de que el rival parece que no tiene mucha idea de jugar, pues bueno, como os había mencionado, pues es complicado, ¿no? Vamos a correr. Estoy corriendo, ¿eh? Estoy spameando el click para correr, pero no pasa nada. Es maravilloso. Tiramos el Jumper. Me da. Y me golpea con la habilidad Ultimate, así que seguramente me mate después de esto. Es lo que hay. Es lo que hay. Hemos gastado todas nuestras... todos nuestros dashes en literalmente el aire porque no me estaba moviendo, así que genial. Pues nada, pues pierdo el combate, como estáis viendo por aquí, en el caso de que el timer llegue a cero, el personaje que tenga menor cantidad de vida, pues, o la persona que tenga menor cantidad de vida, pues perderá la ronda. Vamos con el último personaje que nos queda, que es nada más y nada menos que Zoro, uno de los personajes que es free to play y que sinceramente me parece una locura para el PvP, de verdad, me parece súper, súper potente. Obviamente esto dependerá un poco de los gustos de cada uno, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta Zoro, a mí me gusta muchísimo y soy muy bueno con Zoro y tú eres muy bueno con, yo qué sé, Tashili, por poner un nombre. Nada. Vale. No hemos golpeado, pero... Vale, cuidado, cuidado, que ha tirado la support. Importante. Aquí viene nuestra support. Tenemos que tirarla por aquí. El onigiri de... Ahí veis ese pequeño brillantor. Que independientemente de si hemos dejado que nuestro rival toque el suelo o no, vamos a tener que parar el combo, ¿no? Mal combo por su parte, en este caso. Ahí nos bloqueará el combo, correcto. Y como veis estamos bastante bien. Ahora, lo que hace muchísima gente, que es algo que no recomiendo y que me parece bastante sucia, lo que es la práctica, es estalear, es quedarse en una esquinita y ya está. Y intentar correr y que el rival no te toque y punto. Pero vamos a intentar no hacer eso porque me parece, insisto, una práctica bastante... bastante sucia. Y a pesar de que debería hacerlo, pues bueno, acabamos con él y ya está. Veis que ha sido un combate que a pesar de que tal, el rival parece que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y hemos podido vencerlo y así conseguir la victoria. Continuamos por aquí, ganamos y como estaréis viendo, pues bueno, nos dará las recompensas equivalentes a ello. Obviamente completaremos la diaria, que aún no la había hecho. Y progresaremos un poco en lo que sería en el ranking semanal. Y aquí, cuando lleguemos a 120, conseguiremos una estrella extra. Así que sin más, recogemos nuestras recompensas y ya está, simplemente a seguir jugando. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece Fighting Path.
Y me gustaría que me dejases en los comentarios qué es lo que te gustaría ver en el próximo vídeo sobre este jueguito. ¿Qué tienes, qué pregunta tienes, qué inquietud tienes, qué te gustaría saber? Así que insisto, déjamelo en la descripción. Nada más, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.